Representantes de todos los sectores de la industria cinematográfica nacional se reúnen para planear el magno homenaje que han de ofrecer a un ilustre mexicano. Todo el cine nacional se apresta a recibir, en uno de sus grandes talleres fílmicos, el de los Estudios Churubusco, al ciudadano que ha logrado despertar la fe y la esperanza de su pueblo. Participan en esta fiesta todos los componentes de la industria, hasta las figuras más conocidas y los operarios más modestos, ponen su concurso y su entusiasmo para que sea lucida y llena de esplendor. Extras, técnicos y manuales, músicos y artistas, directores y argumentistas, adaptadores, en suma, toda la gente del cine mexicano rodea a su amigo distinguido y le manifiesta su abierta simpatía, su cordialidad, su afecto. El homenajeado recorre la fábrica de sueños y de fantasías, donde se realizan los increíbles efectos que da el cine con su sello peculiar, en el que todo es posible y la imaginación queda libre para cumplirse íntegramente. Aquí se reconstruyen los paisajes submarinos, cuadro para ensoñadas aventuras. La comitiva recorre los foros donde filman las figuras más conocidas y queridas del público. Ahí se comenta que las instalaciones de la Cinematografía Nacional están a la altura de las mejores del mundo. Una voz impersonal, clara y vigorosa, que representa el sentir del cine mexicano, ofrece la fiesta. Las puertas de esta casa que podemos considerar simbólicamente como el hogar de la industria cinematográfica mexicana, se abren jubilosamente para recibir a usted y darle la más cordial bienvenida
al amigo que siempre ha demostrado su interés y su cariño por lo que nosotros tanto amamos, nuestro cine. Nuestro cine que es parte integrante de la mexicanidad, que ha llevado más allá de nuestras fronteras, con voces exquisitas y con imágenes maravillosas, nuestros ideales, nuestras tristezas y nuestras alegrías, y que ha podido conquistar para nuestra patria en una embajada sin protocolos la admiración, la simpatía y el afecto de todos los pueblos hermanos de la tierra. La industria cinematográfica y los que en ella formamos estamos con usted por convicción, porque hemos vivido muy de cerca sus actos de funcionario, que lo garantizan como hombre recto, sincero y patriota. Estamos con usted por afecto, porque siempre ha sido el amigo sensato y el consejero ecuánime en los momentos de prueba. Bienvenido a esta casa que al abrirle sus puertas le abre también los brazos y los corazones de todos los mexicanos que trabajamos en el cine. La estrellita Ana Berta Lepe, en representación de toda la industria, hace entrega de simbólico recuerdo de la fiesta. Los costeños y el conjunto Tierra Blanca dispersan al aire los sones jarochos. Arpa, guitarras y jarana desgranan sus mejores notas y surge la filigrana del zapateado. Junto de lo que uno quiere, junto de lo que uno quiere, ay, qué bonito es estar. Darle un beso si hay lugar, un abrazo si se puede y sin darlo a maliciar, como aquel que nada debe. Darle un beso si hay lugar, un abrazo si se puede y sin darlo. Como aquel que nada debe. Ahora que no digan el Guadalupe, de bailar ese jarabe moreliano, como dice. Los hermanos Silva son portavoces de emoción y sentimiento del pueblo hermano de Chile. Paso, suspirando por tu amor, más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. No piense que por no verte. Y aunque he sufrido porque mucho te he querido, estoy arrepentido y prefiero no. Una voz viril, bravía y muy mexicana se define en la garganta de Antonio Aguilar. Es voz que sale de muy adentro. Los Rivero, embajadores de nuestros hermanos de Cuba, muestran la alegría de vivir, cantan y bailan como solo ahí saben hacerlo. Begoña Palacios y su conjunto Solera ponen las notas españolas en el aire de México. Rosita Quintana y Cuco Sánchez ponen de relieve su gran calidad, la hondura de su sentimiento, su clase artística al cantar música mexicana. Así nací y así soy. A
Anoche te tuve en mis brazos un solo momento, momento de amor. Dora María nos emociona con sus cantares. Con ansia infinita, bendito clamor. Clamamos al cielo nos oiga, igual que el cariño que yo te juré. Los populares Corona y Arau también divierten al auditorio formado por millares de cinematografistas reunidos en los estudios Churubusco para patentizar adhesión, cariño y simpatía a un amigo muy querido y para decirle, estamos con usted. Doce hermanos Zavala cierran en esta fiesta ofrecida cálidamente por todo el cine mexicano, hoy unido en un solo corazón, en un solo intento, el de proclamar ante todo México que estamos con usted, licenciado Adolfo López Mateos, y que seguiremos a su lado más allá del 6 de julio, más allá del 1 de diciembre, cuando asuma las más graves y pesadas responsabilidades de la nación. Entonces, estaremos a su lado para seguir convocando al pueblo al logro de sus más elevados destinos. Gobierno de México.